esta imitación de los ladridos del perro negro cuando mató a don Julián. Aquella hermosa canción de José Alfredo Jiménez, el rey. Y en esta ocasión, pues, amigas, amigos, muy contento, muy satisfecho, pero sobre todo orgulloso de estar con todas y todos ustedes. Y pues vean nada más con quién estoy acompañado. El señor ni presentación necesita, pues, ¿quién no conoce a Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey? Señor, mis respetos, mi admiración para usted. No, muchas gracias a usted por la invitación y por esta entrevista, por darnos su tiempo y echarnos la mano para que lleguemos a más personas. Y pues también nos acompaña, amigas, amigos, un gran benjamense, también qué lindo y lindo Magallanes, hombre. Y pues aquí está el señor Delfino, Delfino Arias Luna. ¿Cómo está, don Delfino? Oh, un placer de tenerlos por aquí en Magallanes nuevamente, pues un quebrón usted también, rey de las redes sociales. Y pues acá mi gran amigo Luis Alfredo Jiménez, ¿qué más podemos pedir aquí en Magallanes? Somos felices de tenerlos por acá. Dios es bien grande, amigas, amigos, bien grande. Es la segunda ocasión que los veo a ellos dos juntos, así en persona. La primera vez que los vi juntos fue allá en Barán de Cabrera, de mi querido y lindo Abasolo. Y fue precisamente en el primer festival de El Tamal. Ahí pues los veo juntos. Inclusive si ustedes se fijan, el día de hoy, hoy que es martes 2 de marzo del año corriente del 2021, en el video de las efemérides del día de hoy, el intro es precisamente a cargo de Luis Alfredo Jiménez y sale también Don Delfino. Chéquenlo, chéquenlo, amigas, amigos, y pues por ahí les acredito que los vi por ahí en el primer festival del Tamal. Pues, Luis Alfredo, Don Delfino, qué gusto de veras, qué gusto estar con ustedes, qué gusto también que nuestro auditorio pueda compartir, pues, esta amena charla que vamos a sostener con dos íconos, amigas, amigos, un ícono de la música vernácula, de la música bien mexicana, Luis Alfredo Jiménez, y un ícono, amigas, amigos, en la producción de ese elixir de los dioses que se llama tequila, Don Delfino Arias Vélez. Pues, Luis Alfredo, el público está bien interesado en conocer más detalles, en conocer anécdotas, en conocer datos de la vida muy personal de Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, de don José Alfredo Jiménez, amigas, amigos. Una pequeña biografía, por favor, Luis Alfredo. Bueno, pues yo soy Luis Alfredo Jiménez, como dice, el nieto del rey. Pues llevamos ya, vamos, este año le ponemos que en diciembre cumplimos 5 años interpretando las canciones de mi abuelo y otros temas diferentes. Mucha gente piensa que yo nací en Guanajuato, pero no. Si se van un poquito a la historia de mi abuelo se fue a vivir a la Ciudad de México. Él no tuvo ranchos en Guanajuato, no tuvo vida en Guanajuato. Lo único que tuvo fue su última voluntad, que lo enterraran en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el Panteón Municipal. Entonces, pues nosotros ya nacimos en el Estado de México. Soy hijo de Marta Jiménez. Marta Jiménez viene de Mari Medel, que fue la segunda mujer de José Alfredo. Como todos sabemos, mi abuelo pues tuvo algunas mujeres en su vida, ¿verdad? General. Era capo, como dice, mi jefe de jefes, y era el rey, ¿no? Entonces tuvo a la señora Paloma, que es mejor, así se conoce, pero su nombre es Julia Gálvez, con la cual procreó 2 hijos, que son José Alfredo Jiménez Gálvez y Paloma Jiménez Gálvez. Posteriormente estuvo con mi abuelita, fíjate, por más de 13 años con ella, y tuvo a Guadalupe Jiménez. Curiosamente, Guadalupe Jiménez no es su hija de sangre, pero él, al tenerle tanto amor a mi abuela y a la niña que ya conocía, cuando nace mi tío José Antonio Jiménez, pues él le pone su apellido y le dice, tú eres mi hija. Imagínate el halago para mi tía Lupe, decir, yo de sangre no soy hija de José Antonio Jiménez, pero él es mi padre porque él me dio su apellido y él me reconoció. Eso yo creo que es más valuable para mi tía, y que está infinitamente agradecida, y es una más de los Jiménez porque él así lo decidió. Entonces Lupita Jiménez, José Antonio Jiménez,
Marta Jiménez, que es mi mamá, y mi tío José Alfredo Jiménez Medel, con el cual hacemos el show de Así Fue Mi Padre, que ahí lo han visto alguna vez en las redes sociales, y ponemos que mi carrera empieza a raíz de ese show, porque ese show hemos ido a Colombia, a Estados Unidos, hemos recorrido muchos municipios de Guanajuato, muchos estados de la República, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, y a raíz de ese show los empresarios me veían en el show y luego me decían, oye, ahora te quiero traer a ti solo. Ah, bueno, pues, y me fui abriendo brecha, y gracias a Dios he ido a Colombia, estamos posterior a hacer una gira, si la pandemia baja, esperemos este año baje la pandemia para que podamos viajar nuevamente a Colombia, tenemos muchos fans, es un orgullo cantar allá y ver cómo la gente corea las canciones mexicanas, y ellos se sienten mexicanos, dicen, a mí me dicen los colombianos, nosotros sabemos más de música mexicana que ustedes, y la verdad que sí me sorprendieron, porque me pedían canciones de mi abuelo, que ni yo me sabía, ¿eh? Había unas canciones que no me sabía, y todo empezó así, y ahora gracias a Dios tenemos un disco que lo mandamos a imprimir y todo. ¿Por qué razón? Porque hemos grabado 13, 15 canciones, y la gente siempre nos decía, ¿dónde está el disco? Y nos presentábamos. A lo mejor para mucha gente el disco ya está terminado por la digitalización, por las redes, pero no, la verdad lo piden mucho, y ahorita empezamos a imprimirlos en enero, y al día de hoy hemos impreso más de 500 discos. A lo mejor suenan poquitos, pero ya están en las manos de la gente. Y en este disco vienen temas como El Perro Negro, La Enorme Distancia, un tema de aquí, de Magallanes, que Delfino Arias, junto con Melquiades González, un compositor, hicieron el tema y lo grabamos, y tenemos un video muy bonito en las redes donde muestra la hermosura de Magallanes. Pueden ver los agaves de tequila de Magallanes, la feria del Festival del Mango que se lleva aquí en Magallanes. Viene un tema de Moroleón, que ahí nos apoyó Rafael González y el presidente Jorge Ortiz de Moroleón, él nos apoyó para grabarlo. Y viene un tema de Guanímaro, Guanajuato, que son grandes amigos, ¿verdad, Delfino? Sí. Toda la gente de Guanímaro, Guanajuato, Javier González, ahí viene su nombre, él sí hizo su corrido y dijo, para que no me olviden, le voy a poner mi nombre al corrido. Entonces se llama Guanímaro, pero él le puso su nombre al final. Y pues con el apoyo siempre de los migrantes, amigo, aquí hemos estado saliendo adelante, y la pandemia no nos ha detenido, hemos crecido en redes sociales, gracias a Dios ya tenemos más seguidores en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, ahí va jalando poco a poco, pero ya tenemos una canción en todas las plataformas digitales, más de 100 plataformas digitales, tenemos una canción que se llama Disculpe Usted, que tiene un video muy bonito también, esa canción ya la pueden ver en Spotify, en YouTube Music, Apple Music, Deezer, todas las que conozcamos, ahí buscan Luis Alfredo Jiménez y ya va a salir mi material. Y pues esperamos retomar la gira. Mi primer evento de este año es el día sábado, pues como sabe ahorita las fiestas privadas empiezan, les dieron luz verde en el Estado de México, Ciudad de México, y tengo mi primer evento privado. Entonces estamos muy contentos porque esperemos que se empiece a reactivar la economía, la música, que usted sabe que es uno de los rubros que más nos han golpeado la pandemia, a todos, pero nosotros creo que vamos a ser los últimos en poder reactivar nuestra economía. Pues aquí estamos con el Nieto del Rey, ya con disco, con canción en las plataformas, y hasta con souvenirs, mira, aquí le tengo una gorrita para usted, para que se la lleve de Luis Alfredo Jiménez. Todos estos productos los vendemos ahora en línea, ya sabe que en línea se venden todas las gorras, llaveros, tapabocas, hasta el tequila Delfino, ya cuando Delfino diga, ahora sí ya va a salir a la venta, también lo vamos a vender por medio de Luis Alfredo Jiménez, ¿verdad? Yo quisiera, Luis Alfredo, que me hiciera favor de regalarme, así a capela, pues un pedacito por ahí de Disculpe Usted. Sí, dice. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca, mas nunca dude de su amor, no es de esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse, que nunca cruce por su mente traicionarla. Esa, mi amigo, eso la mata. Don Martín Urueta, yo creo que usted debe de sentirse bien orgulloso de que el Nieto del Rey
Luis Alfredo Jiménez interprete esta bonita composición de su autoría, don Martín Urueta, porque si se fija, hay dos situaciones que enmarcan la voz de Luis Alfredo Jiménez. Una, muy particular de él, el matiz que Luis Alfredo le impone, muy propio, muy particular, pero también en ocasiones vienen algunos matices de don José Alfredo Jiménez. Le decía yo hace rato fuera de cámaras al señor Luis Alfredo, que abuelió, porque hay unos matices que se escuchan con esa versatilidad tan propia que tenía el señor del caballo blanco, el señor del perro negro, el señor de, aunque pasen los años, de tantas y tantas canciones que desde luego Luis Alfredo Jiménez, amigas y amigos, interpreta magistralmente. ¿Me deja mentir, don Delfino? Absolutamente no. Es un sangre definitivamente única del señor José Alfredo Jiménez. Tiene el color de su voz, claro, con su particularidad de Luis Alfredo, pero pues sigue viva, muy presente la música y canciones de José Alfredo Jiménez. Fíjense ustedes, yo no tuve la fortuna de conocer en persona al gran maestro José Alfredo Jiménez. Él muere por ahí en el año de 1973, si no mal recuerdo. Yo apenas estaba llegando por allí a la Universidad de Guanajuato. Ya no me tocó por allí, pues verlo y conocerlo en persona. Pero mis compañeros de la universidad, que sí lo conocieron, especialmente los de Dolores Hidalgo, hablaban maravillas del señor. Hoy viendo a Luis Alfredo, amigas y amigos, yo siempre lo he dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En la pura mirada se nota, amigas y amigos, que estoy en presencia de una persona sencilla, de una persona carismática, pero sobre todo con nobleza de corazón. ¡Y chéquenle! ¡Échenle una miradita, mi jefe! Ahí está.